escuchamos. Rápido, olvidate. Eso me pasó mil veces, pero bueno, ya a partir del día 40 dije, voy a dejar de dar importancia a los días, a la hora, lo que sea, voy a hacer lo que se me ocurra acá para que pase. Bueno, pasó. La verdad, acá, Estorto y Maxi no me dejaron morir nunca. Decisión tuya. Es obvio que decisión entre mía y del equipo, que obvio que nunca se va a tomar una decisión pasando por arriba de nadie, ni yo de él, ni él de mí. Pero sí fue todo un proceso que había que ponerse serio y trabajarlo bien, porque estaba en juego por algo que yo no, verdaderamente no sentía culpa dentro mío, mi libertad, ¿no? Estaba en juego. Pero bueno, se llevó, hoy estamos acá y la verdad, algo que sí quiero seguir remarcando de que estuve muy tranquilo, mal. Ningún momento deprimido. Elian, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvana, para Canal 13, Poco Correctos. A propósito de tu permanencia en la DDI, ¿cómo era el diálogo con el resto de los detenidos? Si te convertiste en una suerte de líder para ellos o de buen ejemplo, y si ellos te contuvieron a vos. Y por otro lado, si hubo algún apoyo o alguna desilusión desde el ambiente artístico, que en las buenas estuvieron y después ni una cartita. Buenas. ¿Cómo es? Silvana, ¿no? Sí. Sí, el diálogo, relación, vínculo con demás detenidos. Estuve y todo muy bien, muy, muy bien recibido, todo con respeto. Mucho hubo también de que querían brindarle una alegría, no sé, a sus familiares, a sus hijos. Entonces yo capaz que le daba una camiseta mía de Cumbia 420 firmada, o no sé, un papelito, lo que sea. O cuando los visitaban yo les saludaba a los hijos, algo de eso. Con esas cosas lo hacíamos muy felices. Y de tipo de liderazgo, no. No, nada, porque no manejo nada ahí adentro. Pero sí, me trataron muy bien. Muy bien. ¿Y con el ambiente artístico que ponemos tú? Y el ambiente artístico sobre colegas y todo eso, sí, hubo varios que sí, varios que me visitaron también, y varios que claro, que en cierto momento estuvieron para conveniencia y después ni un mensaje, ni nada. No. Prefiero no nombrar, pero bueno. Olvídate, ni. Elian, un gusto. Acá Romina de Canal 9, del Noticiero y de IP también. Te quería consultar. Estoy viendo en tu cara los stickers que te pegó Jamaica y sí. Justamente hoy es el cumpleaños. Claro. Si en algún momento ella ve videos de todo lo que sucedió, la cantidad de días que estuviste detenido, ¿cómo le contarás esta historia? ¿Qué pensás decirle? Y ahora es chica, no tiene mucha comprensión, digamos, ¿no? Pero yo tengo muy claro. Eso es lo que me pongo claro siempre, de pensar también en. Saben de que con la mamá tenemos una relación media loquita, ¿viste? Yo, con tal de ponerme en mente de que un día crecerá, comprenderá y vea de que le brindé todo lo que pude, de que trabajé, de que yo también fui un padre joven y. Aún capaz no me he terminado de rescatar yo y ya tengo una hija a la que le tengo que dar un ejemplo. Uh-huh. Nada, cuando crezca estoy dispuesto a comprender su análisis, a ver qué dice, si fue un buen padre, si le faltó algo, lo que sea, pero estamos 100% para ella. Obvio, en el momento que no estoy, estoy enfocado en los proyectos. Elian, Julieta de la Televisión Pública. Disculpe, Julieta, algo antes de pasar a la siguiente. Sí, los stickers me los pegó Jamaica porque estuvimos haciendo eso y ya tenía que venir para acá y es el cumple. Bueno,